Doctor Giambastiani, bueno, recibiendo a los familiares, amigos de Natalia Tagua, un juicio que también ya tiene fecha. Claro, ya tiene fecha. Esa fecha la ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia porque no tiene posibilidad de hacerlo por conforme una cuestión técnica, en realidad, puesto que dispone de dos equipos, creo que son nada más, para la realización de juicios, que se transmiten por vía streaming. Entonces ya estaba completa la agenda y a su vez, tal vez, también el tiempo que nos va a llevar la litigación de la prueba es lo que se estima más o menos en este tipo de juicios para llegar a febrero, porque nos toca el mes de feria, no se realiza un debate, excepto que haya comenzado en diciembre. ¿Cuándo empieza la convocatoria a los que van a ser jurados? Después del 9 de febrero. En esa fecha ya se hace la audiencia de guardir o selección de jurados y inmediatamente, ni bien concluya, se comienza con el debate, cerca del 13, creo. Mencionaba recién que por las características del hecho, los tiempos que se han dado son razonables, sí. Estadísticamente, más o menos en este tipo de hechos y causas, es un promedio de un año, más o menos. Y estamos ya empezamos a litigar el juicio, que se llama en la audiencia preliminar. Ya estamos litigando la prueba que va a valer cada parte en el debate que va a ser el día que se le presente al jurado. Un poco los familiares reclamaban que podría haberse evitado este femicidio. Y viéndolo con el diario del lunes, sí, seguramente pudo haberse evitado, pero es impredecible. En realidad este tipo de eventos puede ser. No lo puedo afirmar ni negar que se pueda haber evitado. Gracias, doctor. No.